Saludos de nuevo, María. María, oye, ahorita se nos fue la conexión porque estábamos transmitiendo por datos móviles. Ahora les voy a hacer el cuento, ¿eh? Dejen que hay algunos seguidores y les voy a estar haciendo el cuento de lo que me sucedió ahorita. Iniciamos una transmisión ahí frente a La Habana Libre. Íbamos a hablar del mural de Amelia Peláez que estaban quitando ahí para su restauración y tal. Y yo quería para que ustedes tomaran las imágenes, para que ustedes pudieran verlas. Y finalmente fue por gusto, no se pudo. Buenas tardes para Daniela, que ya está con nosotros. Dice que no se pierde una. Beatriz dice, Pabellón Cuba, estamos aquí en 23 y N. 23 y N exactamente. Dice Osmel Fundidor. ¿Y esto qué cosa es, caballero? Saludos para Lizy, que está con nosotros. Camila Isabel, buenas tardes para ti también. ¿Cómo están, mi gente? Ya estamos aquí directamente desde el Pabellón Cuba, transmitiendo para todos ustedes. Saludos para Domenico, para Monique, que ya estaba con nosotros también. Ahí tengan ahí la feria de 23, caballeros. Saludos para Ani Torres en esta tarde. ¿Quién no vino alguna vez a la feria de 23 a comprarse por lo menos un collarito? Dice Fría, repite, repite, ¿cómo fue? Saludos para Débora que está con nosotros también. Tenemos a estos individuos por acá que se quieren tirar una foto, parece acá con la frase con el Pabellón Cuba. Dice por acá Albertico, saludos para ti, mi hermano. Alberto Carlos. Y les decía que no hay luz, no hay luz ahí arriba. Bueno, esta parte de aquí abajo parece que sí hay, porque este semáforo sí tiene luz, ahí se ve la roja. Pero allá arriba en 23 y L, ahí al lado del Copey, al lado de La Habana Libre, no había luz. Y tuve que irme. Saludos para Lisandra Brito, que está con nosotros, Annie Torres. Dice, se ven cuadritos. Óiganme, quiero decirle que ahorita estaba ahí. Quería hablar sobre el mural de ese hotel que está de arriba. ¿Ven ese hotel que está de atrás? Ahí todo grandón. Ese es el hotel Habana Libre. Y me estaba frente al hotel Habana Libre, intentando conectarme a la wifi de Texas para que ustedes pudieran ver cómo están quitando el mural gigante que está en Habana Libre ahí de Amelia Peláez. Lo estaban quitando, en las redes sociales había regado una bola de que lo estaban quitando a cincel y martillo limpio. Y realmente fue una bola porque, según lo que alegó el hotel en su página oficial, estaban quitándolo para restaurarlo, o sea, para su restauración. A saludos para Aldo ahí. Y en lo que estaba transmitiendo arriba decía, cabrero, no cojo la wifi, no cojo la wifi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando me viro para el lado me di cuenta de que estaba la policía, estaba parando el tránsito, haciéndole señas a los carros porque no había luz y los semáforos se habían ido sin luz eléctrica. Entonces por eso dije, bueno, si no hay luz, entonces no debe haber wifi tampoco, por eso es que no puedo conectarme. Ya luego me intenté conectar por datos móviles y pasó lo que pasó. Empecé la directa y no duró ni un minuto, que estaba todo frisado, no podía leer ningún comentario de ustedes, no se me escuchaba, se veía en cuadrito, en fin, realmente no funcionó la cosa. Saludos para todos ustedes ahí, a ver cómo está la cosa. Ya, estoy de vuelta, que se me había caído esto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces, les digo que estábamos transmitiendo desde allá del. ¿Por qué no me salen los comentarios aquí? ¿No se me actualizan? ¿Ustedes no están comentando o no se me actualizan los comentarios? Les decía que estamos acá en 23 y se había ido la luz en el Vedado. Yo quería también firmarle. Ya estamos de vuelta. Ahora sí. Les quería decir que estaba también ahí al frente del Copelia, que tampoco había wifi, caballero. En esa zona parece que para arriba se fue la luz. Porque miren, el Copelia está ahí mismo. El Copelia está ahí mismo, en la zona libre. Miren, al frente del lado acá. Este Copelia, y yo quería también mostrar las imágenes del Copelia porque está en reparación. No sé si ustedes lo saben, que el Copelia lo están reparando. Yo les puse ahí que sería la versión 2.0 del Copelia. Saludos para Eli Andino, dice viernes de frisadera. Ya les digo, es que la conexión está malita. Dice, quitaste lo del mural, dice Julio. No, es que la conexión no me dejó grabar el mural y todo esto. Dice, ¿eso es en Cuba o es Afganistán? ¿Por qué? Estamos en guerra acá, no veo a nadie fajándose. No he escuchado ningún tiro. No sé por qué dicen eso. Dicen por acá. Dicen por acá, Tomasito. Tomasito dice, coño, publica lo que está publicando Otaola. Mira, mi hermano, tú sabes que Otaola. ¿Dónde está Otaola? A ver, respóndete tú mismo. Tú mismo. Tú mismo es así
y date una respetadita y respóndete esa misma pregunta. ¿Por qué Pedrito no está transmitiendo lo mismo que está transmitiendo Alex Otaola? Primeramente, Paparazzi Cubano es una página y el show Hola Otaola es otra página diferente, transmiten contenidos diferentes. Y además de eso, vamos a caer en un temita aquí. ¿Dónde está Otaola? ¿Dónde está Otaola? Está del lado acá del malecón, está del lado acá del charco. No, está del lado allá. Entonces ustedes limítense también a la hora de decir esas cosas, porque a mí me parece que hay veces que ustedes no piensan las cosas que dicen. Yo, a mí me maravilla, dice Armando, que qué cómico, como en Cuba se dice wifi. Sí, a ver, yo sé que es wifi y todas esas cosas, pero en Cuba el cubano dice wifi, caballero, y si dice wifi, se dice wifi. Dice Tere, el comer ya cerró porque no hay helado. Bueno, realmente no sé si habrá coincidido porque no había helado, pero realmente yo les digo que sí, realmente está en reparación. Yo quería ahora mismo poder enseñarles todas las imágenes, pero no pude porque se fue la luz para arriba y no había wifi. No había wifi, se fue la luz, no sé, o incluso donde varias veces me he conectado, que es debajo de Yara, ahí varias veces yo he transmitido, pero realmente no pude porque no aparecía. Tú habías la wifi del teléfono y no te salía wifi de Texas por ningún lado, no aparecía. Dice, depende del lado del charco. Claro, Dunia, es lo que le estoy diciendo, las personas entran, Pedrito, tú no dices la verdad, que no sé qué cosa, en la bobería. Óiganme, que estamos del lado de acá, nosotros estamos aquí para hablar de la cotidianidad de cubano, muchas realidades que se viven cada día en Cuba, que todo el mundo la sabe, no decimos aquí nada que no lo sepa todo el mundo, pero vamos, esténse tranquilos, cálmense los nervios. Dice, ¿qué es lo cómico de decir wifi de una manera u otra? No entiendo. Ah, es que ellos se ríen a veces de cualquier cosa, Débora, porque realmente wifi, 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 hay mucha gente que lo dice de muchas maneras. Dicen por acá, Acero, ¿cómo que wifi? Es wifi, porque yo di inglés en la primaria con la profesora Gorda. Hazme el favor, claro que sabemos cómo se dice. Dice, los youtubers españoles también dicen wifi. Claro que sí, Armandito. Todo el mundo aquí en Cuba, pocas son la gente que dicen wifi. Es que se puede decir, y yo conozco gente que lo dicen, pero es como un poquito chocante, ¿me entiendes? Que tú estés conversando con alguien y te diga, no, me voy para el auto a ver si voy a conectarme a la wifi. Es como que, ¿me entiendes? Un poquito cheo. La gente, oye, voy a la wifi, caballero, me voy para la wifi, voy a hablar con mi mamá en la wifi, voy a hablar con mi prima en la wifi, con la jeva en la wifi. Dice, prepárense el Copelia, cuando abra las puertas va a estar más caro que el pescado. ¿Tú crees? Dunia, no creo que cambie mucho el precio del Copelia. El Copelia es el mismo, va a ser y será el mismo. Dice por acá. Sí, es Tomasito. Ay, qué lindo Tomasito, caballero. Vamos a darle paso a Tomasito. Yo te voy a enseñar el video que yo voy a subir a mi canal esta semana. Y te voy a enseñar con... si tú de verdad quieres saber y de verdad te haces el tipo, el que dice las verdades y todo eso, sí, porque Tomasito es muy valiente, caballero. Él dice que todo el mundo diga, pero él no dice ni papa, él no dice ni pío, pero no importa, como Tomasito es tan valiente, vamos a decirle a Tomasito que esta semana vaya a mi canal de YouTube. Mira, Pedrito el Paquetero, Pedrito el Paquetero, me llamo yo. Ve a mi canal de YouTube para que te enteres de cómo están las cosas acá, para que veas cómo está el tema del pollo, el tema del pescado. Ve por allá para que te enteres un poquito de todo. Dice, tanto litigio con la pronunciación de wifi, dice Tere, y ni saben hablar el inglés. Así mismo. Dice, Pedrito, ¿fresa o chocolate? Yo no sé a qué te refieres ahí, mi hermano, especifica. Dice, ¿por qué leen wifi en español? Porque leen wifi en español, eso está bien, claro. Dicen por acá, Beatriz, dice, wifi lo dicen todo, lo leen en español. Si dicen wifi, le están dando chucho. Pesado que se están haciendo los yumas. Así mismo, toda la vida dijeron wifi, ahora se hacen los yumas porque llegaron a no sé dónde y quieren decir wifi. Dicen por acá, bueno, dice Tomasito que mi canal de YouTube es una farsa. Tomasito, qué clase tipo tú eres. ¿Cómo tú vas a decir que mi canal de YouTube es una farsa? Cuando tú dices farsa, cuando tú hablas de farsa es que es una mentira. Cuando tú dices que es una mentira es que las encuestas que veo en la calle están como preparadas, ¿no? Eso es lo que quiere decir, porque si no, ¿de qué manera sería una farsa?
está diciendo que son encuestas, que son preparadas, que yo hablo con la gente y le digo, mira, responde esto que te voy a preguntar esto. Estás en un error, mi hermano. Incluso solamente tienes que ver los videos para que veas la naturalidad, la expresividad de las personas en las respuestas. Así que todas las entrevistas que veo en la calle, en mi canal de YouTube, son reales. Son top real. No hay no fake por ningún lado. Dicen por acá. Dice, ¿y tú? Así mismo. Dice, Walbert, Tomasito, ¿y qué tú haces aquí? Nadie te está obligando. Tú, oye, tanto que has venido a criticar, nadie te está obligando. Dice por acá. Dice, hola Pedrito, buen día para Maelis. Dice, saludos para Marve, que está acá con nosotros. Dice Lisandra, saludos para ti. Oye, puros paquetes. Dice ese canal de YouTube, hasta el nombre por sí solo se delata. Pero esa es la idea, mi hermano. Te llevaste exactamente la idea de mi canal de YouTube, Pedrito el Paquetero, puros paquetes. Esa es la idea, esa es la idea. Cabrero, le vendí perfectamente a mi canal a Eric Campestani. Eric Campestani, te llevaste la idea, porque realmente el canal es para entretenerse, para disfrutar, con paquetes o no, para pasar un buen rato y conocer la opinión de los cubanos, ¿eh? Conocer qué es lo que piensa el cubano que pasa caminando por la calle, el cubano que mucha gente en ningún lado, muchas personas en ningún lado tienen el conocimiento, qué opina el cubano sobre las cosas. Y yo en mi canal se los llevo a ustedes. Dice, Pedrito, ¿cuál es el canal de YouTube, Dunia? Pedrito el Paquetero. Pedrito el Paquetero se llama, caballero. Y acabo de subir hoy un video. Y si ustedes creen que no, que son puros paquetes, vayan a ver el video que subí hoy. Se llama, es preguntándole a las mujeres, solamente a las mujeres, ¿qué es más importante, el tamaño o el movimiento? Ese video está genial. Lo subí hoy a mi canal de YouTube. Así que ustedes vayan para allá y disfrútenlo. Dicen por acá. Saludos para Yamil Palacios Hernández, que está con nosotros también en la transmisión. Y qué lástima que no les pude firmar, caballero. Óiganme, no les pude firmar el Copelia. Se veían ahí una pila de trabajadores haciendo obras ahí. Haciendo obras, dice por acá María de Los Ángeles, sigue conectada con la Wi-Fi. Sí, se pronuncia Wi-Fi, así mismo es. Dice por acá Jacqueline, yo los he visto los videos y están súper bien. Y poco a poco te irá cambiando, todo irá cambiando. Pero yo no puedo hacer nada, exactamente, díselo a Jacqueline. ¿Qué voy a hacer yo? Yo simplemente hacerlo reír ustedes y yo trabajar, que hace falta el tener 4 pesos en el bolsillo. Dicen por acá, buenísimo, dice Débora, ajá, ¿te gustó Débora? Qué bien, Débora, al fin. Oye, como hay chicas acá que decían que el tamaño, que el tamaño, que el movimiento, ya lo dan ellas. Dice Jorge Albriza, te veo desde aquí en West New York, seguro, mi hermano, cómo no. Me pregunta Yamil Palacio, Galain, ¿dónde está? Ya me lo ha preguntado varias veces. Galain está en su programa, caballero, Paparazzi TV, pueden ir a verlo allá. Saludos ahí para todo el piquete. Tranquilo, Pedrito, seguro, mi hermano. Roberto dice, Pedrito, nos encanta tu pincha en YouTube, es tremenda pincha. Oye, caballero, hoy voy a grabar un video, les voy a dar la primicia, les voy a dar la primicia. Ustedes son familia aquí en Paparazzi Cubano. Tengo aquí ahora una java, que la colgué aquí, con 5 pullovers. Tengo 5 pullovers que me ha traído un seguidor directamente desde... ¿y este no tiene la marca puesta? Ah, no, es que está al revés. Es que está al revés, espérate, déjame ver si saco uno de los que están al derecho. Es que me lo quité, yo me lo había probado ese y estaba al revés, vea, mírenlo aquí. Es un pullover, déjenme verlo acá. Dice Armando Castillo, ¿cuántos suscriptores tiene tu canal de YouTube? Bueno, ya somos 17.000 en el canal, mi hermano. Somos 17.000, no es el canal que más suscriptores tiene en el mundo. No tengo millones de suscriptores, pero sí... Bueno, les decía que miren, acá tengo unos pullovers de una marca Monda, se llama la marca, de un amigo mexicano que me los trajo, y voy a hacer un video en la calle hoy. Estoy esperando al cámara mío y a una modelo, una muchacha, bueno, la muchacha del otro día, Mary Quinn. Dice, vamos a estar haciéndole preguntas a las personas, preguntas de historia de Cuba, preguntas muy sencillas, por favor sugiéranme preguntas que se le puedan hacer a la gente para este video, porque a mí se me han ocurrido algunas ya. El que me logre responder tres preguntas, le regalo un pullover a la persona por la calle que me logre responder 3 preguntas de historia
Correctamente, a ver, ya les decía, preguntas bien sencillas para que la gente no se funda. Si tienen ahí alguna preguntita, cabrón, preguntitas comiquitas, preguntitas graciosas de historia de Cuba, que me puedan proponer ahí también para ampliar un poquito el video. Si tienen algo por ahí también, me lo sueltan para acá, caballero. Son tres preguntas y el que logre responder las tres preguntas se lleva un pullover. Un pullover no es mucho tampoco, pero cualquiera le hace falta un pulovito por ahí, caballero. Por lo menos mira el trabajo. Dice por acá, YouTube les paga a los youtubers cubanos. Dice Beatriz, a mí no me paga, pero sí le paga a mi manager, que vive en otro país. Así que, y mi manager me paga a mí. Así que bueno, yo no sé si YouTube paga, me paga a mí o no. Bueno, a mí no me paga. Dice Udibe, saludos para Udibe que está acá. Dice, así se empieza poco a poco. Dice Armandito, Armandito, ¿quién duda que en algún momento... Ya, ¿quién duda que en algún momento lleguemos al millón de suscriptores? Dice Emma, que qué significa el 20 de mayo de 1902. Sí, esa la tenía pendiente ahí porque fue hace poquito. Dice, pregunta... ¿De dónde es Cristóbal Colón? O sea, ustedes dicen que nacionalidad, ¿no? Es español, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice Walber que el manager es él. Dice por acá. No me diga, ¿cómo veo que no? Yo no soy cabrero, yo soy aquí de historia. Y se puede preguntar cuál es el índice per cápita de la familia cubana antes del 59. Y así él, mi hermano. ¿Tú quieres quedarte con los pullovers tú? ¿Que a quién tú le vas a preguntar eso, mi hermano? Coño, hasta abuso. Dice, pregunta qué pasó en Caimanera. No, están muy difíciles esas preguntas, cabrero. Yo me refiero a preguntitas, por ejemplo, ¿cuál es el nombre completo de José Martí? Es una pregunta sencilla. ¿Cuánto duró la guerra del 68? Una pregunta sencilla, 10 años. Ah, si le pregunto cuánto duró la guerra de los 10 años y me dicen 10 años, bueno. ¿En qué año se puso en vigencia la Constitución del 40? Son preguntas sencillas, ¿eh? Preguntas sencillas para que la gente... Dice, Colón fue portugués, como Cristiano Ronaldo. ¿Así? Cristóbal Colón no era español. Óiganme, entonces yo estoy un poco perdido yo en eso. Yo pensaba que Cristóbal Colón, bueno, era un colonizador español. Pensaba yo que era... Exacto, dice Daniela José Julián Martí Pérez. Así mismo. Son las preguntitas que quiero hacer, cabrero. Preguntas sencillas, ¿eh? A lo mejor, si me preguntan, me responde la primera y la segunda. Son tres, Daniela, son tres. Ya la tercera se la tiro un poquito más fuerte. Dice que Cuba era la mejor, la de Batista o la de ahora. Pero eso no son preguntas de historia, caballero. Porque ahí no hay una respuesta correcta. Ahí hay una simplemente una opinión. Dice por acá. No tengo nada de dientes. Dice, ¿quiénes jodieron la isla? Todos van a saber. Dice Roberto. Caballero, pero eso no son preguntas de historia. No son preguntas. Dice por acá. Pregunta algo positivo para toda la juventud. Dice Tere, pero Tere... Proponme algo que se pueda preguntar. ¿Cuándo se fundó el túnel de La Habana? Muy difícil, ni siquiera yo me la sé. Y si tú te refieres a las preguntas que le malenseñan en las aulas adoctrinadas de Cuba. Bueno, imagínense ustedes. Dice, ¿por qué se denominó padre de la patria a Carlos Manuel de Céspedes? Miren, esa no está difícil, esa está buena. ¿Por qué el padre de la patria? ¿Cuándo, qué día, comienzan las luchas por la independencia de Cuba? 10 de octubre de 1868. Esa también estaría buena. Dice, Cristóbal Colón es de Génova, de Italia. No, pero cabrero, ¿qué pasa ahora? Cristóbal Colón me están diciendo que era portugués, ahora me dicen que es italiano. Dios mío, ¿cuál fue el primer presidente? ¿Qué decían por acá? ¿Cuál fue el primer presidente de Cuba? Supongo que Tomás Estrada Palma, ¿no? Antes del triunfo de la revolución. Después fue de Orticó, creo que después del triunfo de la revolución. Dicen por acá, déjame ver si... Colombo italiano, ahora Cristóbal Colón, ay mi madre, yo voy a tener que buscarlo en Wikipedia, pues si no me voy a volver loco. Dice, ¿cuál fue el primer presidente de Estados Unidos? Eso no es historia de Cuba. Dice, los reyes de España apoyaron a Colón en su búsqueda de llegar a la India. Ah, es que no era, pero bueno, al final era portugués o era italiano. Dice, ¿en qué mes fue la primera directa de Pedrito? Marzo 14, bajo un aguacero y una sombría rosada. Escucha para allá. Dice, por acá... No veo, ahorita se me fue un comentario ahí, oye, ustedes siguen ahí porque me parece que... ¿Ve? Se cayó el nene, cuidado, papá. No, se cayó un nenito ahí, venía el niño corriendo y se cayó ahí, pobrecito.
Dice, como me preguntas el chef, está bien eso, ¿cómo se llama la primera avestruz en Cuba? Dice, es de Génova, Italia, ratifica Julio. Dice, ¿quién mató a Camilo Cienfuegos, caballero, candela? ¿Quién nació primero, la gallina o el huevo? Son buenas preguntas, ¿eh? Hasta ahora me han sugerido no muchas buenas, pero ahí, de ahí puedo tomar aquito también. Sería bueno, sería bueno. Óiganme, ese video tienen que verlo, ¿eh? Tienen que verlo a ver qué responde la gente, porque quiero hacer preguntitas cómicas. Dice, ¿cuál fue el primer presidente de Cuba que la destruyó y la hizo tierra, polvo y escombro? Están acabando. Dice, quiero verte. Quería verte, pero eso se cayó, Roberto. No, es que venía corriendo y se comió un boleado ahí. Dice, ¿en qué año gobernó? Dice, ¿por qué fue? ¿Por qué Celia Cruz se fue de Cuba? ¿En qué año gobernó Carlos Prío? Supongo que fue por ahí por el 48, ¿no? 44 o 48, una cosa de esa. No, a ver, Carlos Prío. Más o menos, no me acuerdo bien. Yo estoy también un poquito, hace mucho tiempo que no veo muchas cosas de historia. Pero aquí se me va a aburrir. Y se pregunta por qué nos tocó tanta tristeza. Caballero, eso no son preguntas. Eso no son preguntas para yo hacer en la calle. Porque eso no tiene una respuesta concreta. Tienen que ser preguntitas de... Dice, ¿por qué se acabó el azúcar? ¿Por qué se acabó el pollo? Caballero, ustedes se cogen para el bonche. ¿Cuántos presidentes tuvo Cuba antes del 59? Muy difícil, Judy B. Eso, la misma, a ver, yo les digo, yo soy estudiante universitario. Yo estudié para las pruebas de ingreso de historia. También fue hace como 7, 8 años ya. Fue, bueno, 7 años. Y no me acuerdo de mucho, pero lo que yo no me sepa, yo no lo voy a preguntar. Porque si yo estudié para las pruebas de ingreso, yo saqué 99 en la prueba de historia, empezando la universidad. Yo estaba bastante bien preparado en historia. Fue hace muchos años. Pero cosas que yo no me sepa, cosas de las que yo no he oído hablar, o cosas que yo sepa que son muy difíciles, no las voy a preguntar. Dicen por acá, pregunta por qué todos los cubanos estamos regados por todo el mundo. Ustedes siguen en lo mismo. Dice, bueno, agrega esta, que se me dio primero el huevo o la gallina, pero es que eso no es de historia. Ustedes están acabando aquí en la transmisión. No me están apoyando, no se les está ocurriendo nada bueno. Dice, ¿cuál es el bote más usado por los cubanos? El bote, la cigarreta. Dice Teresita, ¿quién tú eres? Tu bizcochito, Teresita. Yo soy Pedrito el Paquetero, mírenlo acá. Pedrito el Paquetero le estaba diciendo que me propusiera algunas preguntas para mi canal de YouTube, porque voy a hacer un video en la calle repartiendo esos pullovers que ven ahí. Para las personas que sepan, puedo ir a la biblioteca y preguntar por ahí y no me diga. Dice por acá, pregunta cuál fue el día más feliz para los cubanos. El 20 de mayo, estábamos hablando el otro día, ¿eh? Dice, ¿en qué año entregó España a los americanos? Creo que fue cuando la enmienda plano. Saludo ahí para mi hermanito. Hola. Déjame terminar de transmitir aquí. Saludo, dice la balsa. Dice Gerardo, sí, mi hermano, la cigarreta es la misma. Dice, bueno, pregunta, ¿sigue vendiendo esos helados tan ricos en Copelia? Pedrito, mayo del 31 fue cuando se fundó la balsa, dice María Acevedo. El 20 de mayo. Oye, caballero, ya casi estamos llegando al final de la transmisión. Dice, ¿qué día se fueron de la isla? No se pueden, no le puedo preguntar eso porque están aquí. Ay, me levanté ahí, qué mareo. Chao, ahí me voy. Me dio un mareo ahí cuando me levanté ahora. Me levanté muy rápido. Dice, pregunta cómo le dicen a los policías del campo en La Habana. El famoso bloqueo, ¿por qué no afecta? Ninguna de esas preguntas me sirve, ustedes lo saben, ¿no? Dice Eric, qué manera de reírse, la historia me supera. Así mismo. Nos vamos aquí a la transmisión, caballero. Ya tengo el cámara mío, saluda ahí, mi hermano. Ya tengo el cámara que ya llegó y ya casi nos vamos a hacer el videito. Más o menos vamos a ver qué preguntas se me van ocurriendo. Ustedes no me ayudaron mucho, ¿eh? Estoy molesto. No me ayudaron mucho. Todas las preguntas que me dieron estaban fuera de lugar. Entonces yo decía, caballero, ya. Dice Eric, eso es falta de jama. Caballero, sí, estaba sentado, me levanté y me dio un mareo ahí. Por poco me... Se me nubló toda la vista ahí de momento. No es mentira. Dice, bueno, ya, mil gracias, caballero, por estar acá. Más o menos ya, de sus preguntas, sacaré algo por ahí regado. Vamos a ver si cuando venga la luz de arriba podemos hacer una transmisión y enseñarle el Copelia y el cuadro ahí de Amelia Peláez.
Nos vemos, besos para Leandino también, besos para Edubé, besos para María Acevedo, para todas las chicas de la transmisión, abrazo, cabrero, para todo el mundo acá. Gracias a Michael Medi Soyer y podemos hacer todas estas transmisiones. Ustedes estén pendientes ahí, que en la tarde o en la noche, vamos a ver cuándo transmito, yo les voy a estar avisando. Ustedes pendientes de la notificación. Entonces ahora sí, cabrero, nos vamos, nos fuimos.